Uy, hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. ¿Qué ganas tenía de hacer este vídeo? Antes de seguir, si eres nuevo, pues ya sabes que te tienes que suscribir porque subo vídeos muy guays. Y el de la semana que viene es que es para flipar. Muy importante, y que le des a la campanita para poder enteraros de cuando subo vídeos. Dicho esto, como ya habéis leído en el título, sí, le he hecho una sorpresa a mi madre, bueno, y a mi tía también, su hermana. Porque, a ver, yo siempre he sido como el niño de la familia. Yo nunca he hecho regalos a mi familia. Es que resulta que de pequeñito, yo en verano siempre me he criado en el chalet de mi tía. Entonces digo, joder, nunca he tenido un detalle con ella. Y para regalarle algo en Navidades, unos pendientes o algo, es que eso no significa nada. Entonces mi tía, como nunca había viajado a Madrid, nunca había estado aquí en Madrid, pues se me ocurrió hacerles una sorpresita a mi madre y a mi tía. Primero que nada, me grabé un vídeo y lo subí a YouTube, pero en oculto. Y entonces en el vídeo, pues salgo yo hablando, anunciándoles cuál es el regalo que les voy a hacer. Y la verdad es que me emociono un poquito hablando. Ya, que espere que vos vais a agradar. Tiñagañes. En ese vídeo, básicamente, aparte de decirles lo mucho que les quiero y lo muy agradecido que estoy por todo lo que han hecho por mí, les digo que están invitadas un fin de semana aquí en Madrid porque yo he querido, ¿eh? No es ninguna colaboración a mí, no, no, no. Me lo he pagado yo todo porque yo he querido. Un regalazo. Que, por cierto, a ellas les encantó muchísimo y se emocionaron cuando vieron el vídeo. De hecho, le dije a mi padre, graba la reacción, graba la reacción. Es que me matan si lo pongo. Este sitio es una locura. ¿De qué estás probando? Es dos. Estoy figura que viniera para dar una sorpresa. Y una sorpresa vamos a dar. Que por arema Madrid es dos. Ay, este uno es dos plorantes. Es que se emocionaron muchísimo. El regalazo era, uno, el sábado venir a Madrid aquí a la final de Pure Active, que como sabéis gané al final con Robbie. Nos vamos a Tokio de viaje. Ya os enseñaré la actuación, ya os enseñaré el vídeo que hicimos de K-Pop en directo. Todo eso lo enseñaré cuando me pasen el material de buena calidad, os lo enseñaré. Y el domingo, nada más y nada menos, las invité al musical de La Jaula de las Locas. Y yo os lo comento porque es que me encanta, o sea, es que me flipa. No me pagan por ello, yo os lo cuento porque es que es un musical para ir a ver. Os meáis de la risa, shows increíbles, cantan de maravilla, Ángel Yasser, es que es demasiado. Yo que conozco a uno de los bailarines, Keko, que estuvo en Mi Fama, me dijo, pues ven aquí y graba un poquito del backstage. Conclusión, que vais a ver un vídeo, ojo, que esto no cualquiera lo puede ver, de lo que es un musical, de cómo se mueven las cosas, de cómo se cambian los decorados, que, por cierto, sorpresa la que me dieron a mí sin quererlo. Muy fuerte, dentro vídeo. Me siento súper raro porque hace como 1000 años que no grabo por la calle, que no grabo vlogs. Ya estoy llegando al musical y a ver cómo me reciben, que seguro que súper bien. ¡Vamos! ¡Buenas! ¿Qué pasa? Ahora estamos aquí ya en el Teatro Rialto de Madrid. Y bueno, yo este musical ya he venido a verlo 2 veces. Esta es la tercera porque me encanta. Y nada, están aquí haciendo ahora mismo la pasada técnica. Como veis, están todas las luces encendidas y demás. Hoy lo que te voy a enseñar es cómo funciona todo por dentro. Por detrás. Claro, escenografía. Porque yo lo he visto y cambian, claro, cambian la escenografía en un segundo siempre. Sí, sí, sí. Cambios de vestuario rápidos, maquillaje, peluquería, pelucas, vestidos. O sea, vas a ver, vale, todo cómo funciona por dentro un día en un musical. Qué guay. Ahí están los músicos, ¿no? Mola un montón porque los músicos están como en el mismo escenario, pero arriba, ahí atrás, y a veces se les ve también como tocando y todo eso. Obviamente son parte fundamental del musical, porque sin los músicos no habría música y estaríamos cantando a capela. Claro. O sea, que es todo en directo. Sí. ¡Wow! Esta es la jaula. Es parte de la escenografía que se mueva para adelante y para detrás. Y aquí es donde bailamos. Y esto sale para adelante a través de un mecanismo. Y eso. Y vamos a ver más cositas. Sí, claro. Sí. Te veo como súper hetero hoy, ¿eh? ¿Eh? Súper hetero, súper. Bueno, pues aquí estamos ahora. Te parece el personaje. Como estaba comentando, o sea, un musical consta de muchas partes, no solo de los bailarines. Como podéis ver ahí, estoy con compañeros que están trabajando, probando utilería, maquinaria. Esto se llama hombro. Hay dos hombros. Sí, claro. Y por aquí, pues salimos. ¡Hala! Es verdad. ¡Tachán! Y empezamos de nuevo. ¡Qué guay! Bueno, yo al guión me lo sé de memoria de tantas veces que lo he visto. Pero eso, que tenéis que venir a verlo. O sea, es que es una pasada, ¿eh? Bueno, pues esta es una parte que no se ve. Que es la parte de esto, es lo que llamamos también como cambio rápido. Porque hay momentos de la obra en que no hay mucho tiempo. Entonces no da tiempo a ir hasta el camerino a llegar a cambiarse. Entonces aquí están los cambios rápidos. ¡Qué eco! Bueno, tenemos a Mar, ¿vale? Que se encarga del tema de vestuario y dejarnos guapos y que salgamos todos. Claro, tú por ejemplo cuando te cambias tú por tu cuenta. Hay cambios que nos hacemos nosotros, pero siempre dan el visto bueno y siempre chequean que todo esté perfecto a la hora de, pues eso, de cremallera, de arreglo, de sujetador. O sea, cambios rápidos. Esta es mi peluca. Bueno, pues ahora estamos en el departamento de microfonía. Ahora mismo está aquí Alejandro.
Él se encarga de que nuestras voces, pues obviamente salga fuera, sí. Aparte de que está el departamento de sonido, ¿vale? Pero ellos se encargan de colocarnos el micro. Esta es la petaca que está asignada cada uno con su nombre, pero esto va así, entremetido. Ah, sí, que yo me he fijado. El pelo, y esto acaba aquí. Me encanta eso. Hospital de Bragas. Aquí hay cosas, es lo que tiene la parte interior. Tenemos 64 pelucas. ¿Cuántas? 64. ¿Para una función? Angel me ha dicho que quería un poco más repeinado. Bueno, como veis, estaba aquí yo en el pasillo donde están todos los camerinos. Y es que resulta que de repente me metí en un camerino así con Keko. Bueno, si me seguís en Instagram ya lo sabéis todo esto. Porque en Instagram yo lo cuento todo al momento. Es que si no me seguís no sé qué estáis haciendo. Resulta que me metí en un camerino y de repente escucho la voz de alguien que me resultaba familiar. Y es que como sabéis soy muy fan de Merlí. Me he visto la serie 3 veces y ojalá una cuarta dentro de poco. Y de repente esa voz que yo estaba escuchando era la voz de Oliver en Merlí. Iñaki, el nombre del actor. O sea, yo estaba grabando así en el camerino. Claro, mi cara no se ve, pero se ve reflejada en el espejo. Esta es mi cara. Y me quedé como descuadrado y le dije, él y él, no entiendo qué pasa. Bueno, mejor que lo veáis. Escúchame que estoy en shock. Pues secaré de otra forma cuando me eche. Él está en la obra, ¿no? Mira, el cañón está entrando nuevo ahora. Escúchame, escúchame que soy muy fan. Es que habéis visto todo en mi cara. Es que soy el más fan de Merlí que hay en el mundo. Que tengo un tatuaje de hecho y todo. ¿En serio? Que sí, que es muy fan. Y te he visto entrar y digo, no puede ser, yo sí, yo en plan de. Se acaba de incorporar. Hace poquito ya. El juego se estrena ya. Él va a ser de Jean-Michel. Anda, qué fuerte, bombón. Aquí tenemos incorporación nueva. Qué guay. Que por supuesto lo primero que hice después de esto fue desabrocharme el pantalón y decirle, tengo un tatuaje, necesito enseñártelo. Y me bajé los pantalones porque lo tengo aquí en la pierna. Él se quedó un poco en shock y me dijo, hostia, qué susto, pensaba que era la cara de Merlí. Y después ya me lo crucé por el pasillo y le dije, mira, siento parecer un friki, no me lo perdonaría si te veo aquí y no me hago una foto contigo. Así que me hice una foto con él, que no os la voy a poner por aquí porque para eso me seguís en Instagram y la podéis ver. Vamos, que lo que resultó ser una sorpresa para mi madre y para mi tía, al final resultó ser una sorpresa para mí porque no sabéis lo feliz que me hizo conocerle. Pero bueno, sigamos con el vídeo. Bueno, pues ahora estamos en camerinos. Ahí está Estrella, o pone aquí Sasa, Ángel Yasser. Está aquí, esperándonos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me habéis pillado en plena faena! ¡Ay! ¿Este es tu camerino? Mi camerino. ¡Ay, qué bien! Mi camerino me encanta, mi camerino. Es una mierda de camerino, ya os lo digo. Aquí tengo mi esto de la suerte. Oh. Es que... Es plátano, es lo que tiene. No, lo que tiene son los labios. Ah, pues haces así. Sí, ya lo sé. Eso. Así, pero mira. Bueno, un par de veces y ya está. ¿Sabes que me sacaste a mí una vez? No sé si lo sabes. Claro que lo sé. ¿Que te acuerdas? Tú eres el primero de ahí. Ajá. Que tengo que hacer tiqui tiqui tiqui. Sí, sí. Venga, otro maricón, venga. ¿Cómo te llamas? Albert. Hombre, el youtuber Albert, hombre. ¡Hala, el youtuber! ¿Te estás comiendo el pintalabios? Sí, es el plátano con pintalabios. Eso es un día con Ángel día a día. Pero o sea, no, el día me también. Dime verdad, cuando has llegado, ¿qué has dicho? Que me veías muy mal. Ah, sí, es verdad. Yo quería aprovechar y hacerle una pregunta a Ángel para decirte. Tiene carrera este chico. No, sí. Quería que nos contaras qué significa para ti salir cada día a un escenario a realizar una función en el que un musical siempre es la misma función, pero siempre es diferente porque tienes un público diferente y una reacción diferente. ¿Qué supone para ti salir cada día al escenario a representar una obra? A ver, es una responsabilidad muy grande. Para mí esta función es como, tiene como dos partes, la primera y la segunda. Con un descanso entre medias. Sí, pero quiero decir que son muy distintas, porque la primera me la tomo muy en serio y la segunda no tanto. Entonces, como la primera me lo tomo tan en serio, luego pienso, bueno, pues ahora ya puedo hacer un poco más el tonto. Entonces lo alargo. La función puede llegar a durar... Ah, que varía la duración según tú estés inspirado, ¿no? ¡Exacto! Ahí, amigo. Ahí, eso. Ayer, por ejemplo, duró 3 horas y 5. ¿Y de normal? 2 horas 40. Pero quiero decir, ¿el que se alarga, por ejemplo, cuando cogéis a gente del público? No. Bueno, sí. Pero todo depende de él. Porque a veces veo cosas y entonces me alargo. Lo bueno y el reto también que te supone trabajar es con Ángel es... Nunca sabes a qué es cuando te nunca sales. Sabes qué es lo que te espera y siempre tienes que estar... Y nunca sabes a qué hora sales de aquí. Eso es. Y nunca sabes qué puede pasar. Eso está bien. Ah, y una cosa, ¿tú sabes francés? Pregunto, porque tú tienes un acento... Sí, ¿no? O sea, oficial. ¿Tú cuando has llegado a estar con el plátano? Sí, ¿no? Que yo la obra ya la he visto y yo sé que tú... O sea, que tienes acento, pero ¿qué es real? ¿Que tú sabes o es el guionista? No, yo hablo francés. No, está igual. Yo hablo francés, en fait, yo hablo francés como si yo hablo español. Sí, que es que
vous en êtes? Je ne sais pas ce que vous en êtes. Je sais mon cher, c'est-à-dire Albert. No sé qué ha dicho, pero espero que sea bien. La gente que me lo comente en el vídeo. Bueno, si alguien sabe francés, que seguro que sí. Mi madre y mi tía están aquí, que las he invitado aquí, que te quieren conocer después. Pero mi tía me ha dicho, yo le hablo en valenciano, que él me entenderá que es catalán. Sí, claro. ¿No? Yo creo que sí. ¿Cómo no vamos a entender? ¿Es lo mismo? Pues ya está. Mi tía que se quede tranquila. Yo le parlo en valencià. Yo le parlo en valencià. Ya que me entendrá. Muy bien, muy bien. Bueno, ya hemos visto el camerino de Ángel. Y ahora vamos a pasar por aquí a los bailarines, incluido yo. Parte fundamental de musical. A ver, el capitán. Ya sabes, capitán y swing. Entonces, hostia, que vas cambiando. Sí. O sea, que lo tienes complicado. Yo llevo todas. Vale, vale. Bueno, esto es hacerse. O sea, es una responsabilidad muy grande, porque date cuenta que cada día eres una persona diferente. Ajá. Hostia, lo que estoy flipando es que se maquillan ellos. Sí. Lo bueno dentro de es que tienes la facilidad y la libertad de hacerte el maquillaje, pues como pero quieras. ¿Y si no sabes maquillarte, qué? Pues como en este caso. Aprendes. Poco a poco y con ayuda. Pues he ido aprendiendo. Pero he de decir que maquillarse así es muy, muy difícil y complicado. No, sí, lo sé. Estos son los Jordis. Hola. Hola. Por favor, mira qué maquillaje es. Enric. Purpurina. ¿Pero es el del látigo o no? No. Él es el que sale. El de la lengua. La lengua. Eso, es verdad. Y aquí tenemos a Joan. ¿Qué tal? El personaje de Hannah. Él sí que es el del látigo. Él es el del látigo. Como alguno se pase de la raya, él está ahí para darnos. Yo soy la juguetona. Te lo tienes que pasar súper bien. Pues me lo paso mucho. Me vuelvo muy loca. Aquí tenemos a Xavi. Yo soy la gótica. ¿Pero siempre te maquillas igual? ¿O hoy de repente te sientes gótica? Bueno, es un poco según el día. Sí, sí. Pero últimamente me apetece mucho así. Claro. Estoy muy tarde. Es lo que tu peluca es azul. Sí. Es lo que había comentado, que tenemos la libertad de cada día, pues según te inspires, te hayas levantado, pues te haces un maquillaje. Yo, como cada día haga lo que me haga, va a ser un poco Halloween, ¿vale? Porque tenemos un proceso de... Aquí tenemos a mis niñas. Falta una de ellas que está librando. Son tres chicas y lo demás somos todos chicos. Pero bueno, luego en este año somos todos chicas. Aquí tenemos a Sara. Mira, ¡Oli! ¡Qué belleza! ¡Qué guapa! ¡Oli! ¡Me saques esto, por favor! Y luego tenemos a la drag. Sí, aquí tenemos el desastre. Date cuenta, todo eso que hay ahí es para luego hacer esto. Joder, no, pero es que ese maquillaje es increíble. Mira. ¿Hola? Cuéntanos, ¿cuánto tiempo implicas para hacerte el maquillaje antes de salir a escenario? Hora y media. Mucho. ¿Hora y media? ¿Cada día hora y media para...? No se ve absolutamente nada de la ceja. Ya. Bueno, pues seguimos. Ahora os voy a presentar aquí a nuestro Iván La Banda. ¡Ole! Que hace el papel de George. Y aquí está el último detalles con Eva, peluquera. O sea, que también es peluca. Sí, hija, sí. No te habías dado cuenta, ¿eh? Yo creo que no. Pues mira. Está muy bien, ¿eh? Pues sí. Si no te has dado cuenta, está muy bien. Bueno, y cuéntanos, ¿qué supone para ti representar este personaje? Pues mira, para mí supone dos cosas, sobre todo. Una, la primera vez que tengo que hacer el serio de la función. Serio, muy entre comillas. Sí, porque igual la banda... Es la comedia, la alta comedia. Y por otro lado, pues como todos nosotros, estar súper expectantes a ver qué hace Ángel en cada función. Sí, que ya nos han dicho antes. Hemos hablado antes. A veces dura más, a veces dura menos, pero va improvisando. No, porque es una función que no es corta, pero una función equivale a un doblete. Entonces los sábados, por ejemplo, que tenemos dos funciones, es como si hiciéramos cuatro. Ahora, las risas nos las pegamos, pero hostia, es un desgaste. Qué guay. Confirmamos que a veces en guión se improvisa. Improvisa Ángel. El resto hacemos lo que podemos. Claro que si Ángel, por ejemplo, te dice algo que nunca te ha dicho, tú tienes que improvisar y contestarle. Sí, claro. Y de pues todo nada. El tiempo que llevas tú en la jaula de las... Y de las locas. Y de todo el tiempo que con él no se puede. De todo el tiempo que llevas en la jaula de las locas. Cuéntanos, ¿cuál es la anécdota más así significativa que hayas tenido, que haya pasado? Es que cada función es una anécdota. O sea, depende mucho del público, depende, pues... las prisas que tengamos, y hay gente que tiene que coger un ave, que no, que tal. Pues muchas gracias. Nada, a vosotros. Mucha mierda. Happy birthday to you. Es parte del personaje. Del dramatismo. Mr. President. Que se mete mucho en el papel. Aunque ese no es tu primer look, no. No. Es que ahora van a grabar el vídeo promocional de Navidad. Entonces han puesto sus mejores galas. Porque es el mejor regalo para estas Navidades, ¿verdad? Es... Bueno, pues como os he dicho, ahora van a grabar el vídeo promocional de Navidad, que van a venir ahora mi madre y mi tía en primicia para que se hagan una foto con todo el elenco. Y están aquí ya preparados todos para grabar el vídeo. Amigas, el mejor regalo que podéis hacer para emocionar, ¿no? Sí. ¿Es eso? Es venir a ver la jaula de las locas estas Navidades. Jingle bell, jingle bell. Amigas, a la se corta y digo. Bueno, ya está aquí mi madre y mi tía. Miradlas, por favor, qué guapas van. Muy bien, qué guapas. Bueno, que esta es mi tía Lola. No sé si la conocíais de los vídeos de Navidad y demás. Ella es su primera vez aquí en Madrid. Hola. La valencianeta. Creo que voy a ver las valencianetas. Así que no vamos a entender. Por eso digo yo. Está guapísimo.
otra foto de puede ser tú, ¿eh? Ahora enseñamos una foto. Sí, sí, una que está contentísima. A ver, es porque con la gente luchando. Como si fos de casa. Te seguimos molt. Como si fos de casa. Ari del Camarón. Que dicen que porque no hay tu cara me suena ya, que los viernes no saben qué ver. El divendres es un molt aburrido y que es que no fan res, pero no me agrada res. Vaya, como se ve. Antes de empezar la función, mi madre y mi tía se hicieron una foto con todo el elenco de La Jaula de las Locas, con Ángel Yasser y todo, que eso es un privilegio que no todo el mundo lo puede hacer. La verdad es que se portaron súper bien con nosotros y mi madre y mi tía, bueno, disfrutaron como dos niñas. Ya sentadas, ¿todo bien? ¿Lo veis bien? ¿Qué os ha parecido, Ángel? Muy encantador, encantador. Bueno, pues como veis, la función está a punto de empezar. Los bailarines y protagonistas ya están calentando y Ángel ya se dará la bienvenida. ¡Bienvenidos al Teatro Rialto! Simplemente recordaros que tampoco podéis grabar nada, ni hacer fotos. Cada día dedicamos la función a alguien de nuestro equipo y hoy se la queremos dedicar a nuestro bailarín chico para todo, ¡Queco! ¡Queco! ¡Empieza la Jaula de las Locas! Aquí os dejo unas imágenes de lo que viene a ser el backstage. Lo que nadie ve desde el público. Y es que de verdad es increíble ver la velocidad con la que trabajan todos, lo rápido que cambian de decorado y de vestuario. Y todo eso gracias al equipo que hay detrás trabajando. En cuanto a la función, no puedo enseñaros mucho más. Para eso, id a verlo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Solo os digo que mi madre, que ha visto varios musicales, me dijo: creo que es mi favorito. Lloró de la risa todo el rato. Mi tía, que nunca había visto, flipó en colores. Ya se lo recomendaba a todos sus amigos. O sea, de verdad os digo que La Jaula de las Locas, que de verdad que no es publicidad, es un musical para ir a ver y disfrutar y reírse. O sea, es increíble. Así que me despido ya, chicos. Nos vemos la semana que viene. Me despido. Uy.